Fresa de la banda Sabana Fresa el Reloj. Les quiero mandar un fuerte saludo a toda la gente de Bolivia. Les mando un aviso que vamos a estar haciendo un reportaje el 4 de junio, 19 horas en Bolivia y 20 horas en Argentina. Así que les mando un fuerte saludo y ahí estaremos hablando con mi querido amigo Osvaldo Zavala, músico guitarrista de la banda El Reloj. Hola, ¿cómo están? Soy Osvaldo Zavala de El Reloj Zavala Fresa y quiero contarles a nuestros amigos de Bolivia y Argentina que vamos a estar en el programa La Comunidad del Vinilo. Vamos a estar contando nuestras anécdotas con mi compañero Eduardo Fresa, así que los esperamos, quedan todos invitados, donde vamos a seguramente compartir un grato momento. Los esperamos a todos, muchas gracias. ¿Qué tal, amigas y amigos de la Comunidad del Vinilo? Soy Antonio Cajías y a partir de este momento damos inicio a la transmisión vía Zoom de esta histórica entrevista. Pero antes quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Queremos agradecer profundamente a toda la gente, tanto de nuestros hermanos de la Argentina como de Bolivia, quienes se han hecho presentes en esta entrevista. Pero antes de comenzar, es importante remarcar algunas reglas para que la gente pueda hacer las preguntas necesarias. Primeramente, tenemos dos opciones. Utilizar el micrófono para todas las personas que quieran hacer preguntas directamente a nuestros invitados. Para ello, tienen la opción del micrófono. En este momento, pueden silenciarlo y en el momento que quieran hacer la pregunta, lo habilitan. La segunda opción es el chat. Todas las personas que deseen hacer preguntas a nuestros invitados pueden hacerlo mediante el chat. Bueno, a tiempo de presentar a nuestros invitados, quiero agradecer muy profundamente la amabilidad, la humildad y la grandeza de estas leyendas vivas del rock argentino y latinoamericano, que con su potencia musical, letras que invitaban a soñar, caminos que nos llevaban al hard rock argentino y el más pesado, que pudieron darnos tanto Willie Garvey, Juan Locomotor Espósito, Luis Valenti y nuestros invitados especiales. Para mí es un honor presentarlos. Eduardo Fresa, bienvenido al programa y muchas gracias. Bueno, igualmente para mí es un honor poder estar hablando con la gente de Bolivia, con ustedes. Y bueno, muy agradecido, ¿no? Gracias, maestro. Un beso a todos los que están oyendo y viendo. Muchas gracias, maestro. También queremos dar la bienvenida a otro de los grandes maestros del reloj. Osvaldo Zavala, bienvenido al programa. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por permitirnos hacer este intercambio entre ambos países. Es un honor para mí también estar participando de esto, que realmente va a ser histórico, yo creo que sí. Muchísimas gracias, maestro Zavala. También queremos anunciar que tenemos la presencia también del programa La Patota del Blues, de nuestro amigo Fernando Fernández, de AM1300, Radio La Salada de Buenos Aires, que nos está siguiendo y nos está retransmitiendo esta transmisión a Buenos Aires. Muchas gracias, Fernando, por seguirnos. Bien, vamos a comenzar. Un abrazo para Fernando y toda la gente que escucha de Argentina, ¿no? Muchísimas gracias. También queremos nuevamente agradecer y mandar saludos cordiales a toda la gente que nos está siguiendo, tanto en Argentina como en Bolivia, en esta histórica entrevista. Bien, vamos a comenzar con muchas preguntas que seguramente les han hecho, pero es importante que esto sepa la gente de Bolivia y que tengamos la posibilidad de conocer un poquito la historia de este hermoso grupo de rock. Estamos hablando del reloj. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Cómo comenzó la historia de esta agrupación allá en Buenos Aires, Argentina? Bueno, mira, yo vine de Rosario con una banda y fuimos directamente a grabar en Odeón Pop. Esa banda que se llamaba Lágrima. Justamente nos invitaron a tocar como invitado de la provincia en Barro, en el Festival Barro Argentina, ¿no?
organizado por Daniel Ripoll. Daniel Ripoll es un organizador, un escritor y una persona excelente. Él nos hizo participar ahí en ese festival. Y bueno, después de ese festival, los chicos de la banda tuvieron un inconveniente con el servicio militar obligatorio. Así que Willy ya había entrado, Willy Gardi entró en la banda esta, y entonces quedamos los dos solos. Yo me salvé del servicio militar. Entonces quedamos solos y mi querido amigo Willy tenía tres músicos excelentes que vos los nombraste recién, que era Walter. Cuando estaba la a este lo tengo. Luis Valenti, Juan Espósito y bueno, y el mismo Willy Gardi, ¿no? Exactamente. En ese momento había entrado Horacio Tucanta Suárez, fue la primera formación. Después, también teníamos a. Después vino Osvaldo Blanco, cuando se fue Tucanta Suárez, y después entró en el 73. 1973, Osvaldo Zavala, que se quedó ya estable en la banda y es la formación estable, ¿no? Desde ese año, del 70 al 77, 78, donde hubo un impasse y bueno, dejamos de funcionar en ese momento y cada cual hizo su trabajo individual, hasta que en 1993 nos juntamos de nuevo y empezamos a hacer otro disco juntos. Igualmente Zavala le va a contar toda la historia en ese lapso de tiempo que hubo varias formaciones. Claro que sí. En ese momento teníamos, en la formación inicial del reloj, teníamos también al Bocó Frassino, ¿no es cierto? El Bocó Frassino entró antes de Willy Gardi. Willy Gardi, exactamente. No estuvo mucho tiempo, porque es un músico de primera, ¿no? De primera categoría, así que. Claro. Y él tenía varias propuestas con Papo y con Spinetta, y bueno, y finalmente se fue y Willy en ese momento lo mandó, el Bocó Frassino justamente, lo mandó de reemplazo, porque él no me iba a dejar abandonado, es un tipo correcto. Así que bueno, ahí tuvimos la oportunidad con Willy, después que se fueron los chicos de la banda, de hacer el reloj. ¿Cómo fue la impresión cuando llegó Willy Gardi? Sabemos que el Bocó Frassino es un gran guitarrista, pero Willy Gardi tenía su particularidad, tenía ese toque que seguramente los enamoró, los volvió loquitos. ¿Cómo fue la impresión cuando lo vieron? Yo tengo la oportunidad de haberle abierto la puerta ese día, la primera que apareció. Resulta que el Bocó Frassino se fue y en ese momento no me pudo avisar. Se iba. Y teníamos un recital que hacer unas horas después, ¿no? Unas horas, digo, seis horas y pico después, teníamos que tocar. Y nos habíamos quedado sin guitarrista. Entonces, pero yo no sabía nada. Aparece, toca la puerta y aparece Willy Gardi, Tomo Bedizo, una persona eléctrica, muy activo, muy emocional. Y me dice, me manda el Bocó Frassino porque él no va a poder venir. Pero me manda a mí. Y yo digo, ¿cómo? Es imposible. Y me dice, no, déjame que yo voy a sacar los temas lo más rápido que puedo y vamos a tocar. Y yo digo, es imposible, ¿cómo vas a hacer en 6 horas? Vas a sacar todos los temas en 6 horas. Déjame entrar. Y entra, y claro, nosotros tenemos un equipaje muy bueno en ese momento. Y cuando entró se quedó flasheado. Claro, teníamos Hammond en el año 70, más o menos, 69-70. Teníamos Hammond, Fender Dual Showman, todos equipos importados que no había en ese momento en Argentina. Casi no había. Indiana. Sí. Excelente. ¿Alguien me habló? Bien. Avanzando un poquito, ya teníamos más o menos la primera formación del grupo, ¿no es cierto? Teníamos, teníamos a Juan López Motor Esposito, teníamos a Willy Gardi, teníamos a Eduardo Fresa, teníamos también a Eduardo Goyo. ¿Goyo ingresó en ese momento? Claro, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo fue? Primero Luis Valente también. No, primero estuvo Osvaldo Blanco y después Goyo. Cuando Goyo fallece por un accidente, ahí entra Osvaldo Zavala. ¿Qué hice? Exactamente.
Muchas de las preguntas que les hacen a ustedes, por ejemplo, fue justamente el momento de los primeros conciertos. ¿Cómo fueron las primeras actuaciones de la agrupación ya con esta primera formación que tenían? Mirá, te lo digo yo porque en ese momento no sé si estaba Osvaldo. ¿Estabas Osvaldo en ese momento? Yo estoy en el 73, a partir del... A partir de antes, no. Las primeras presentaciones, seguramente, conocí. La primera presentación fue con Horacio Picasa, creo que fue. En el momento, una actuación muy... Así que bueno, estuvimos 10 puntos, ¿cómo se dice? Hay unos ruidos raros. Sí, sí. Bueno, vamos a pedir nuevamente a que toda la audiencia que nos está escuchando apaguen por favor sus micrófonos para continuar con la conversación. Adelante. Bueno, nos comentaba Maestro Eduardo. Le decía que el primer recital de todo fue en el Cine Monumental, con una cantidad de gente sorprendente en ese momento, porque era todo boca en boca. En ese momento no había una discusión como hay ahora, y todo eso. Entonces, la difusión se hacía así. Venían la gente a los ensayos, qué sé yo, y se fue corriendo la bola hasta que se logró realizar el primer recital, que fue en el cine ese, en el Monumental. De dos gente afuera, 1.200 personas de entrada. Así que tuvo una repercusión muy grande en el centro y en los demás productores que había en ese momento, porque nosotros éramos una banda independiente. Eso te puedo contar. El recital fue excelente, inolvidable. Perfecto. Bueno, teníamos también las primeras presentaciones, pero también teníamos la historia, digamos, de nuestro del guitarrista Goyo, que ingresó a la agrupación. Sí. Según la prensa de ese momento, tanto Pelo como otros medios de comunicación, ya lo veían como un guitarrista con mucho futuro, con mucha proyección musical. Incluso decían podía haber sido mejor que Papo. Sabés que ahora que vos me estás hablando de Goyo, yo me parece que fue Goyo el que tocó, porque no, de tu casa ya se había ido en ese momento. Él estuvo ensayando y tocando en vivo, porque la banda antes de hacer los primeros recitales tuvo mucho trabajo de sacar temas y tocamos en vivo. Por ejemplo, tocamos en una plaza, ahí en la el Cañón. Pero el primer recital fue eso, y creo que fue. ¿Sabes qué pasa? Hace tantos años. Sí. Ya vamos a cumplir 50 años. Exactamente. Esas las ideas se pierden. Cuando pasó lo de la tragedia de Goyo, bueno, Milito Ponce, uno de los plomos más queridos, digamos, de la agrupación, pues contaba que en el momento, digamos, del show, había ese ambiente de su presencia, aparte, obviamente, de la tristeza que existía. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo fue sentirlo a Goyo tocando aún en la agrupación, sabiendo que ya no estaba? Ya, te voy a contar. Goyo apareció en la banda con otro músico muy bueno, que ahora está en España. Se llamaba Pichacho. Pichacho. Un musicazo. Y entró en la banda. Pichacho fue el que vino a probarse. El que vino a probarse fue Pichacho. Y resulta que se puso tan nervioso que no agarraba una en ese momento. Y es un músico excelente, pero es tremendo. Pero sí, a veces los nervios te traicionan. Y dice, toma la guitarra, Goyo. Y se puso a tocar Goyo y se tocaba todo. Y excelente lo que tocaba ese pibe. 18 años. 18 años. Bueno, y claro, era tan querido por nosotros, muy querido, porque era una onda siempre feliz, tipo feliz. Y tenía su buena facha y tocaba la guitarra excelente. Entonces, le pasó eso, se ve que algún policía andaba por ahí, parece que era un policía que estaba borracho, no sé, algo de eso, y lo accidentó hasta su muerte, ¿no? Fue triste, fue muy triste para nosotros esa situación, y se hizo un recital en el Teatro Astral, donde tocamos los cuatro solos, que fue un recital memorable en el sentido de la gente lloraba, nosotros también llorábamos por la gente, era una cosa increíble, que nos sacaron, me acuerdo,
nos sacaron a nosotros en andas, hasta la calle, a los cuatro músicos, toda la gente emocionada. Y era como si estaba tocando ahí, la verdad, que se sentía la dos guitarras ahí, una cosa. Era espiritual, la cosa. Inolvidable. Eso te puedo contar, de cosas. Posteriormente ingresó Osvaldo Blanco, otro de los guitarristas que... Osvaldo Blanco llegó a grabar el primer disco, el mandato con nosotros. Perfecto. Y después ya, no, después se retiró también con el tiempo. Y ahí vino Osvaldo Zavala. Exactamente, antes del ingreso... Osvaldo Zavala puede contar la historia, junto con Lite Graciano. Sí. Exactamente. Con Lite Graciano hicieron la combinación para que entre Osvaldo. Perfecto. También antes de ingresar a lo que fue la etapa de nuestro querido invitado Osvaldo Zavala, queremos mandarle un saludo enorme a Lite Graciano, que acaba de ingresar también a la sala. Bienvenido, Lite. Muchas gracias por seguirnos. Hola, Lite. Bueno, tenemos a Lite ahí también. Bueno, ¿cómo fue ese momento cuando Lite les propone y les dice, miren, yo tengo un guitarrista muy bueno que hace unos riffs tremendos, ingresa ahí Osvaldo Zavala? ¿Cómo fue, Osvaldo? ¿Cómo te contactaste con Lite? Bueno, con Lite somos amigos desde toda la vida, prácticamente desde que éramos adolescentes. Yo tocaba, conocía al reloj, pero tocaba en otra banda. Tocaba en otra banda que se llamaba, ya en aquella época, éramos bastante transgresores, porque teníamos un nombre muy particular. La banda se llamaba Perro Salado. Perro Salado. Bueno, en los años 70 era totalmente transgresor eso. Lite me conoció tocando en, mejor dicho, nos conocíamos de mucho antes. Yo tocaba en esa banda y Lite era amigo de la gente del reloj. Yo no los conocía, él me los presentó. Fuimos a ver un show del reloj, ellos vinieron a ver un show de Perro Salado. Bueno, nos conocimos. Después yo me quedé a la deriva de la banda mía y justo se dio la casualidad que el reloj se quedaba sin guitarrista. Entonces, bueno, ellos tuvieron la iniciativa de convocarme por intermedio de Lite. Lite Graciano fue el nexo para que yo conectara con el reloj. A partir de ahí, bueno, hicimos una entrevista y me adoptaron. Me adoptaron, yo era un bebé de probeta en esa época. Así que, bueno, hicimos las pruebas necesarias, todos los chequeos de rigor para ver si yo encajaba con el estilo y demás. Y se dio todo como para que yo perteneciera a la banda. Así que Lite Graciano fue el hacedor de mi incorporación, por así decirlo. Bueno. A la banda a partir del 72 y pico, 73. Y ahí me quedé para siempre. Acá ¿Cómo estoy. ¿Cómo fue ese momento, Eduardo, cuando lo vieron a Osvaldo? ¿Cuál fue? Porque sabemos que Osvaldo tiene esa formación clásica, ¿no es cierto? Hubo dos puntas. Una que fue Lite, el que conectó con Luis Valenti, al tema de Osvaldo, ¿no? Y otra que con Luis Valenti me invitó a un recital de Perro Salado. La interrupción, pero me gustaría a esta altura, que es casi al principio de esta entrevista, hacer una mención especial, no solamente para, por supuesto, para Willy Gardi, Luis Valenti y Juan Espósito, que ellos, donde estén, siempre van a estar con nosotros. Pero aparte, quiero hacer una mención para alguien que también perteneció al reloj, y gracias a Dios todavía está vivo como nosotros, que es Carlitos Mira. Carlitos Mira fue una persona muy, muy apegada a la banda, tal es así que estuvo un año y pico tocando con nosotros, él se presentó en el Luna Park, perteneció también a la grabación del segundo disco de la banda, así que quiero mandar, si no, de casualidad nos está escuchando, también un saludo para Carlos Mira. Carlitos, desde acá, un saludo para vos, hermano. Un saludo, Carlitos. Un grande, Carlitos. Carlitos, unidad, también ingresé. Bueno, perdón por la interrupción. Sí, adelante. Muy bueno. No hay problema. Fue fundamental. De repente agarro solo. lo que estaba diciendo, que Valenti en ese momento me dice, vamos a un recital de Perro Salado, pero ya había hablado con Lite, yo no sabía eso. O sea, fue una reunión así entre ellos. Y bueno, me invitó al recital. Cuando
cuando estábamos en el recital, dice, ¿por qué no le vas a decir que venga directamente al ensayo? Entonces yo fui a hablarle a Osvaldo, después que terminó de tocar, y le di la dirección, para que venga al ensayo. Cuando lo escuchamos tocar, era como escuchar a hablar, ¿no? Porque toca muy bien los temas de Deep Purple, muy bien. Y entonces quedamos todos impactados, este es el violero que necesitábamos. Principalmente sí. lo que pasó ahí, que fue una cuestión de piel inmediata con Willy, que era el otro guitarrista. Sí. Normalmente en esa época había muy pocas bandas con dos guitarras. Nosotros pretendíamos ser una banda con dos primeras guitarras, porque prácticamente yo no era el segundo guitarrista de la banda. Si bien hacía el apoyo principal y Willy tenía un papel más importante, yo también tenía mi rol importante en la banda, por lo tanto había muchos momentos del show que éramos como dos primeras guitarras. Entonces era muy importante que de entrada nos lleváramos muy bien y hubiese esa conexión que tiene que haber entre dos músicos que tocan el mismo instrumento, porque normalmente lo que sucede en una banda cuando hay dos músicos que tocan el mismo instrumento, que haya competencia entre sí, cosa que con nosotros nunca sucedió. Por eso es que nos llevamos siempre tan bien con Willy. Nunca la idea fue competir entre nosotros, sino complementarnos. Yo tengo que decir a esto que está diciendo Osvaldo, que para nosotros él tenía un perfil muy bajo. O sea, no mostraba, digamos, ese interés en superar, qué sé yo. Entonces, la cosa funcionaba perfecta. Era una combinación perfecta. Willy le pasaba los arreglos, tocaba los arreglos juntos, hacían tercera, cuarta, toda esa historia. Y era alucinante lo que salía, las dos guitarras, ¿no? Lo bien que se complementaba. Nos divertíamos mucho, esa es la verdad. ¿Cómo eran los ensayos en ese momento? Sabemos que ustedes estaban en Ramos Mejía, ¿no es cierto? En la zona oeste de Buenos Aires. Es una cuna entre Ramos Mejía y La Matanza. Sería. La Matanza. Los ensayos eran, cada ensayo era una fiesta. Era un festejo desde el principio hasta el fin. Y ensayábamos mucho tiempo, porque requería la banda para que sonara como sonaba, había que ensayar mucho, y a nosotros no nos costaba nada, porque nos encantaba ensayar, siempre nos gustó mucho, hasta ahora. Nosotros ensayábamos, alegando a lo que vos decías recién, ensayábamos en un patio, en la casa de Luis Valente, un patio al aire libre, y todo el barrio escuchaba el reloj. ¡Aguántelo este! Tomaselli. ¿Quién habla? ¿Quién es? Saludos. Tenemos a Daniel Tomaselli. Un placer escuchar a estos dos maestros de nuestra música argentina, como Osvaldo Zavala y Eduardo Fresa. Mirá quién habla. Un capo. Este chico que está hablando, le digo a todos los bolivianos, pertenece a la banda La Pesada del Blue. Oh. La Pesada del Blue, que fue una de las primeras bandas de Pajarito Sahúr. Es el baterista. Así que hay que aplaudir. Un abrazo Pajarito a Daniel. Fue, a veces es muy muchas veces poco reconocido como fundador del rock nacional, ¿no? Pajarito Saguri fue uno de los fundadores del rock nacional. A veces no, mucha gente no lo sabe eso, pero es así. Junto baterista. Con Lito Nevia, con Los Gatos, con Papo de aquella época, Pajarito Saguri perteneció a la camada de fundadores del rock nacional en la Argentina. Con Mori. No, y aparte, baterista Mariano Mores. Adelante, Lite. Hola, chicos. Bueno, buenas tardes. Los estoy espiando, cosa que no hablen mal de Mariano mí. Mariano Mores toca el piano. No, pero fue baterista de Mariano Mores. Ah, eso quería decir. Está bien. Claro. Esa no la sabía, Lite. Sí. ¿Y por qué te crees que lo tenemos de amigo? Por eso me hice amigo de él. Bueno. Qué maravilla. Bueno, no lo conocí. No tuve la suerte de conocerlo, pero bueno. Estamos en los ensayos, ¿no es cierto? Allá por Ramos Mejía. Y una de las cosas maravillosas, digamos, de la agrupación es que la gente se volvió fanática, se volvió tan propia, se apropió, digamos, de la agrupación El Reloj, que iban, digamos, a espiarles, iban a verles tocar, iban a ver la forma, digamos, de verlo a Willy Gardi, a Eduardo Fresa, Osvaldo Zavala, a Juan Locomotora, a Luis Valenti. ¿Cómo fue esa unión, esa familiaridad con la gente del barrio?
y esa conexión posteriormente. Se fue haciendo solo, porque y venían a ver los ensayos eran vivos, o sea, se hacía el ensayo y la gente se subía al tapial y estaban todos ahí viendo el ensayo. La gente se iba juntando, ¿no? Así que bueno, era tremendo porque esa misma gente fue la que empezó a movilizar a toda la gente que boca en boca después nos fueron a ver a los recitales. ¿No, Zavala? Sí, sí, era cuando nos queríamos acordar, estábamos ensayando y mirábamos para el costado y había gente encimada escuchando, colgada de la medianera, mirando cómo ensayábamos. Claro. Algunos se caían, otros se trepaban, otros se caían. Era realmente es un recuerdo muy lindo, muy grato, muy pintoresco. Aparte que habían también mucha gente que se acercaba, que posteriormente fueron músicos, ¿no es cierto? Estamos hablando de Llorio, estamos hablando también de otros artistas, ¿no? Que iban a verlos, iban a tratar de hacer plomos y con ustedes, pues, tuvieron esa relación. Sí, bueno, sí, siempre ellos además siempre lo recuerdan eso cada vez que tienen oportunidad. Ricardo Llorio es uno de ellos y, bueno, yo he escuchado de boca de él muchas veces decir que él se quedaba en la puerta porque no lo dejábamos entrar. Se quedaba en la puerta escuchando y no podía entrar. Y bueno, eso lo escuché de la boca de él, ¿no? Yo no lo vi nunca, no me acuerdo haberlo visto, pero él dice que estuvo y debe ser cierto, seguramente. Sí, a mí me comentaron que cargaba a veces la camioneta, le pedía a los chicos que él quería ayudar, estaba toda cosa. Y le costó un trabajito encontrar el lugar, porque tenía que andar escuchando a ver de dónde se escuchaba la música, porque salía al aire libre, ¿no? Claro. Era tan posible. El día que lo escuchó, el día que escuchó, ahí se quedó. Es más, él grabó un tema nuestro en uno de sus discos. Se habló de atardecer y grabó en uno de los discos que sacó en honor a todas las bandas que hicieron el rock nacional. Y fuimos invitados al ensayo también de ellos. ¿Cómo fue ese momento en que Juan Locomotora Espósito les dijo que iba a utilizar doble bombo? ¿En qué momento él dijo, a partir de ahora voy a usar esta potencia en la batería? Mira, yo lo conocí ya con el doble bombo. O sea, cuando fuimos a buscarlo con Willy Gardi, que nos invitaron a Formación 2000, que era la banda de ellos que tenía, estaba Horacio Tucata, estaba Luis Valenti y Juan Espósito. Juan Espósito estaba con los dos bombos arriba de una tarima tocando, que a mí me alucinó cuando lo vi. Porque tenía una patada del tano impresionante. Y uno no estaba acostumbrado a ver dos bombos y un tipo que la toque bien. Así que él venía de antes ya. Él toda la vida, sí. Él incursionó en el doble bombo desde siempre. Desde que tenía uso de razón para tocar la batería. Él era un estudioso del doble bombo. Era una persona que no estudiaba batería, estudiaba doble bombo. Dice que iba a doble bombo. Era una persona muy, muy dedicada a eso, justamente. Y yo me acuerdo muchas veces de haberlo visto calibrar los pedales de bombo de una manera casi quirúrgica. Porque él ponía los pedales del bombo arriba de la mesa, los medía con un calibre, lo miraba con una lupa de costado, del otro lado, le daba un poquito más a un resorte, lo aflojaba, lo apretaba. Era una cosa impresionante la dedicación que tenía con esos pedales. Te estás olvidando de algo. El banquito de la batería, el banquito, lo regulaba todo el tiempo para la altura para estar, digamos, porque tocaba con los pies medio en punta del pie. No apretaba el bombo así. Entonces, era mayor la velocidad que tenía. Un personaje... Y regulaba mucho el asiento para que le quede justo. O sea, que también regulaba el asiento de la batería. Bueno. Qué interesante. Una anécdotas que quizás la gente no la sepa, porque hay cosas, detalles que no los hemos contado nunca, pero mucha gente lo veía mismo en los camarines, en los backstage de los escenarios, previo a los shows, mucha gente lo veía como él trabajaba con los bombos. Además siempre estaba con los palillos en la mano.
él iba a comer y se llevaba los palillos. Siempre afinación, los palillos los tenía en el bolsillo del gym, siempre ahí, siempre a mano los palillos. Vos lo tenías que ver, siempre estaba con los dedos y los palillos dando vueltas, al 100. Ya no, no había una vez que no lo tenga haciendo girar los palillos. Y después lo hacían. Y bueno, así como él era con los pedales y con batería, yo creo que un poco todos nosotros éramos un poco así. Cada uno en su, con su instrumento y con su herramienta. Éramos todos un poco fanáticos de... No sé si la palabra es fanáticos. Yo, a mí me gusta más decir estudiosos de nuestros instrumentos. Sí, a tal punto que fuimos todos juntos a estudiar a un conservatorio. Sí, bueno, yo lo de estudioso no lo decía tanto por la parte académica, sino por la parte práctica del instrumento, ¿no? Sí, lo que por pasa ejemplo, es que quisimos profundizar y fuimos. En una época, con Willy Gardi nos fabricábamos nuestras propias cuerdas. Comprábamos los rollos de alambre de acero y hacíamos las cuerdas nosotros. Interesante eso. Porque Willy cortaba muy seguido las cuerdas, no tanto claro. Jabala, pero Willy las cortaba en un recital dos o tres veces. Entonces agarraba, el piquito lo agarraba, le daba una vuelta al zing enseguida. Sí, él tocaba y cortaba las cuerdas, José Gilet le decíamos. El bisturí humano. Sí. Y claro, ya se cansó tanto de que se le cortaba que se compró un rollo, ¿viste? Un rollo de acero. Y las cortaba justito, se armaba enseguida, era una cosa seria. Y bueno, aparte de lo creativo que era también, era un gran músico, muy creativo. Exactamente. Tuve la oportunidad de estar con él muchas veces, casi demasiadas veces, tocando juntos y armando temas, creando. Y era una constante, ¿viste? Cuando nos juntábamos era una constante. Lo mismo pasa ahora con Zavala, es una constante. Así que... En el momento, digamos, de tener las primeras grabaciones, muchas empresas, muchas discográficas les acercaron, pero ustedes optaron por la RCA. También sabemos que Álvarez, ¿no es cierto?, se les acercó del sello Mandioca para tratar, digamos, de tenerlos en las primeras grabaciones. ¿Cómo fue que decidieron por la RCA? ¿Y cómo fue que llegaron, digamos, a los estudios con los instrumentos y que tenían también tamaño, ¿no? Eso da para contar 4 o 5 programas, Te digo. Vamos a tratar de ser breve con eso, porque si no da para hacer varios programas. Era, no sé, ¿lo querés contar vos, Edu, o lo cuento yo? No, está bien, contalo vos. Podemos hacer varios capítulos o series. Una miniserie. Vamos contando, hacer una serie de programas. Adelante. No era muy común que un grupo de rock grabara en el estudio de RCA Víctor en esa época, porque todos los artistas que tenía la producción de RCA Víctor, los productores independientes, eran totalmente de otro rubro. Tal es así que grababa Palito Ortega, grababa Catunga, grababa, no sé, un montón de artistas que no pertenecían al rock. Entonces era raro y era insólito. Así que, bueno, nosotros prácticamente estábamos grabando en uno de los estudios más avanzados que había en esa época, que era el estudio de RCA Víctor. La compañía de RCA Víctor era una multinacional que tenía todo ahí adentro, era una manzana completa, en donde entraba el músico por una puerta y salía el disco terminado por la otra. ¿Sí? Una cosa así, más o menos, como una fábrica de churros. Una fábrica de churros. Porque ahí hacían todo, la parte artística, la parte gráfica, la parte musical, la parte de ahí salía la distribución, salía todo. No es como ahora, que ahora cada uno hace una parte, uno produce el estudio, otro produce el arte de tapa. Ahí era toda una sola pieza, era toda una compañía gigantesca. Y bueno, nosotros estábamos vistos como un poco como los malos de la película, porque en esa época... Vos calculás que estamos hablando del año 72, 71 y pico, 72. No era muy común ver a gente con el pelo largo, con los palillos en la mano, con Juan, con una actitud desafiante, porque en esa época nosotros teníamos 22 años, parecía como que nos comíamos el mundo, que no era tal, pero bueno, es un término que se usa para decir que irrumpimos en el estudio de RCA Víctor. Éramos rebeldes. Como una cosa que ya era prácticamente como nuestra, nosotros la sentíamos nuestra.
Entonces nos miraba medio de costado, era un poquito fuerte la cosa, ¿no? Así que bueno, pero después poco a poco fuimos adaptándonos y ellos también a nosotros. Así que de ahí salieron todos los primeros discos que fueron El Mandato, Vuelve el Día a Reinar, Alguien Más en Quien Confiar, El Blue del Atardecer, salió todo de ahí adentro, de RCA Víctor, con 8 canales. Ahora se graba como mínimo en 36, y bueno, hay sistemas de grabación superiores a todo, ¿no? Con las computadoras y los sistemas de los programas que hay para PC y todo eso se puede grabar en tu casa, grabar si querés. Pero en esa época no había estudios particulares, eran RCA Víctor, Odeón y otros estudios particulares que también tenían sus limitaciones como RCA Víctor. Calculá que eran nada más que 8 canales. Y en 8 canales había que grabar un montón de cosas que no daba, porque había que reducir todo a tal punto que salía todo chiquitito. Y la banda sonaba pesada, sonaba fuerte, sonaba muy power, como para que sonara tan chiquito. Por eso es que los primeros discos del Reloj parecía que, alguien una vez dijo, creo que fue Horacio Suárez, Tucata, que el Reloj parecía que lo habían metido dentro de un tacho de pintura, como sonaba, ¿viste? Justamente porque la tecnología de ese entonces no daba para grabar la banda que teníamos en esa época. No daba, no alcanzaba. Necesitábamos más canales, más recursos. Normalmente, todo lo que encontrábamos de camino. Así que nos encontramos con un piano ahí, Stingo. Aparte, los mismos técnicos no estaban totalmente capacitados como para grabar el reloj. Más que nada, ¿no? ¿Querés que te cuente una anécdota real? Pero esto es real, real. O sea, contado así como yo te lo voy a contar y voy a tratar de ser breve. Cuando el técnico de grabación vio que el asistente que tenía el baterista, Juan, entró con un bombo primero, y después entró con otro bombo, ¿sí? Y el tipo levantó vuelta la cabeza y dijo, ¿cómo? Ya entró el bombo, ¿por qué otro bombo? Cuando vio que estaba armando la batería, se acercó con los brazos en jarra, así tipo comadre, y preguntó textualmente, loco, escuchame una cosa, ¿el otro bombo también tiene que ir micrófono? ¿Le ponemos micrófono al otro? ¿Lo tenés de repuesto? Tipo, ¿qué lo tenés de repuesto o lo vas a usar también? O sea, para que te des una idea de cómo tenían la cabeza los técnicos de esa época. Bueno, eso de la, cabeza le quedó bastante dolorida. Una banda que tuviera una batería con 2 bombos era prácticamente imposible o insólito. Era inédito, no tenía precedentes. Si bien había bandas con 2 bombos, pues los Gatos, Moro tocaba con 2 bombos. Después, sí. Bueno, no me acuerdo ahora quién. El baterista de Manal también. También, había 2 o 3 bateristas que ya, claro, ya utilizaban el doble bombo, pero Juan introdujo una técnica diferente a usar el doble bombo. Por eso fue que dicen que fue el primero en usar doble bombo. No fue realmente el primero, pero sí fue el primero que lo usó de la manera que lo usó. Aparte continuó siempre tocando doble bombo. O sea, no, nosotros siempre, siempre fue. O sea, por eso ya te digo, él estudiaba bombo. Tocaba en los bombos de Welche, Juan, antes de tocar en el reloj. Otra de las cosas interesantes, por ejemplo, de Luis Valenti. Luis Valenti era una especie de un matemático, una persona que sabía muy bien el tema de la cosa de producción, más o menos un manager. ¿Cómo era su carácter de Luis Valenti en el estudio? No, era muy, muy perfeccionista. Era muy perfeccionista, le gustaba la cosa bien perfecta, bien hecha. Y vos, hay unas anécdotas con Willy Gardi, Valenti y yo, que a veces hacíamos un tema, ¿no? Lo ensayábamos, ¿no? Y para Willy, para mí, nos emocionábamos. Que esto, y de golpe terminábamos de tocar y Valente decía, sí, pero me parece que le falta otra cosa. Lo queríamos matar nosotros. Porque el tipo siempre le faltaba algo. Era muy meticuloso, muy profesionista. Pero así como era profesionista con la música, también era profesionista con el dinero, con la producción, con todo eso. Hay un caso, una anécdota también, que hay un productor muy importante, amigo del que nombraste antes, no voy a decir el nombre,
le pasó la cuenta, estaba en el escenario Valenti, le pasó la cuenta de todo lo que había que pagar. Entonces agarró el papel así, y empezó a la maquinita de calcular, tenía, yo no sé, pero esto qué, esto está de más, esto está de más, esto está de más, esto está de más, ¿qué es todo esto? Y el tipo se sintió descubierto y dice, che, ¿pero vos que sos músico o qué? Tremendo. O sea, no se le escapaba nada, eso te quiero decir, de claro, exactamente. Lo inteligente que era para la matemática y todo. Sí, pero te pasan, en la producción te pasan, a veces te pasan por arriba. Luis Valenti era el empresario que toda banda necesita, porque nosotros convengamos que no todo el mundo está capacitado, aparte de como músico, para ser empresario. Yo creo que el arte de la música también encierra dentro de sus virtudes saber ser un empresario en la música, porque por más que seas un artista importante, si no te sabes vender, vas a quedar siempre en el anonimato. Exactamente. Hay que saber tocar, saber componer, saber cantar, saber todo lo referente a la música, pero también saber venderse, porque si no, no pasa nada. Así todo, hay un caso que tocamos cerca de la Quinta de Olivo, en la época militar, habían venido los militares, y hicieron una especie de estado de sitio, no se podía aglomerar gente en la calle. Entonces habían entrado toda la gente a recitar. No era el coronavirus, ¿no? No, eran los dinosaurios. Entonces bueno, habían entrado 2.500 personas al recital. Y hay un productor muy famoso que, si me está escuchando, no voy a decir el nombre tampoco, pero él sabe lo que hizo. Lo voy a decir como anécdota. Que yo me enteré mucho tiempo después. O sea, por otro chico que trabajaba con nosotros que me contó, ¿no? Ahora, lamentablemente, desapareció, se fue al otro plano, ¿no? Este chico que me contó hace poco, no hace mucho. ¿Qué pasó? Vinieron los militares y entonces agarró toda la plata antes de que los militares vengan y metan la mano. Y agarró y hizo la valija y se la dio a este chico. Dice, llévala a mi casa. Y se la llevó, toda la plata del recital. ¿Y qué pasó? A nosotros nos dijeron que los militares hicieron devolver las entradas y la plata a la gente. Mirá qué lindo. Nos quedamos con toda la deuda de organizar un recital, o sea, alquilar el teatro, la propaganda en la calle, los afiches, la televisión, todo lo que se hizo para hacer ese recital. Exacto. Todo eso lo tuvimos que pagar trabajando en otro show. O sea que vos fijate lo que tiene que pasar un músico con las producciones externas, ¿no? Claro. Muchos dicen por ahí. Bueno, si está por ahí escuchando el productor este, sí. Me enteré que te llevaste toda la plata. ¿Cómo pudo? Bueno, también el tema, por ejemplo, de Luis Valenti. Bueno, sigamos con Luis Valenti. Luis Valenti era también, aparte de perfeccionista con los números, también era muy inconformista con los instrumentos, ¿no es cierto? Con los instrumentos que ustedes tenían, ¿no es cierto? Porque para poder grabar se necesitaba comprar buenos instrumentos. Y ¿sabés lo que pasa? Yo te explico qué es lo que pasaba con Luis. En una época se dio que, bueno, hacía muy poquito, yo justo cuando entraba en la banda en el 73, él compraba su órgano Hammond, fue el instrumento más importante que él tuvo. Pero después de, creo que 2 años, tuvimos un accidente bastante grave y se perdió ese teclado. El Hammond se rompió, se hizo pedazo debido al accidente y empezó a incursionar con... aprovechó para incursionar con la tecnología que había en ese momento. En materia de teclados, la cosa se renovaba constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Una guitarra Gibson del año 70 es siempre la misma, al contrario, es cada vez mejor. Un teclado del año 85, en el año 87 no sirve más. O por lo menos necesitas renovarlo, incorporar otro. Y Luis Valenti en ese sentido estaba siempre al día con todo eso. Él se compraba y trataba de estudiar
la mejor manera de acceder a un teclado siempre de última generación. Porque ya te digo, es como una computadora, el teclado era una computadora prácticamente. Se va renovando año a año, salían modelos nuevos, sistemas nuevos, con 2 octavas más, con 1 octava menos, con otros sonidos, con emuladores de otros instrumentos. Entonces él trataba siempre de estar actualizado para tener siempre lo último y lo mejor. Y también era un estudioso en ese sentido. Igualmente era un tipo el jamón original. Investigaba mucho, claro. Claro, bueno, y después, lo que pasa que después fue cambiando todo, y fue evolucionando el estilo también del reloj y qué sé yo, por lo tanto él tuvo que, al Hammond le tuvo que incorporar otros teclados digitales, que en esa época totalmente eran como naves espaciales, ¿no? Para nosotros era... Y encima, operar eso era bastante complicado, porque él tenía que estudiar la parte operativa de un teclado, que no era fácil. Había él usaba teclados que tenían discos, andaban con disquet. Es como meter un pendrive. Y bueno, sacaba los sonidos de ahí. No, era una cosa que no paraba nunca, estaba siempre. Vos ibas a la casa de Valenti y te lo encontrabas siempre investigando con el teclado. A veces le hablaba y ni te escuchaba, él le daba bolilla nada más que a su teclado, lo desarmaba, lo miraba por dentro, lo estudiaba, agarraba el manual, llamaba por teléfono, no paraba nunca. Así como Juan con los bombos. Exactamente. Claro, la primera grabación, el primer disco del reloj, tuvo una particularidad, ¿no es cierto? Cuando ustedes ingresaron, tuvieron que hacer los sonidos reales, ¿no es cierto? Porque ustedes en vivo tenían, digamos, otro performance, ¿no es cierto? Eran más potentes, lo hacían de corazón, pero lo hacían de esa forma que salían los sonidos, la gente se movía, la gente era muy, muy, todo muy experimental era. Exacto. Y los efectos especiales, lo que era efectos especiales, en esa época no había máquinas para hacerlo, era todo, se fabricaba todo con lo que había, con un vaso de agua y una pajita de Coca-Cola soplando en el vaso de agua para lograr el ruido de las burbujas, por ejemplo. O Juancito Espósito pegándole con el palillo de la batería a las cuerdas del piano para lograr esos sonidos. Pero que también eso se lo vi hacer a Lito Vitale también. En vivo se usaba la distorsión del mismo equipo, al mango. O sea, le ponía el volumen al mango también, y, sí. Y distorsionaba como un distorsionador. Bueno, vos debes saber que no había procesadores, no había procesadores de sonido. Claro. Era todo... todo crudo, había que sonar como enchufar y sonar, así como venía. Sí. Y era más difícil tocar, ¿eh? Ojo. Inclusive se acercaba la guitarra al parlante y quedaba sonando, ¿viste? O sea, si vos querías alargar la nota, te acercabas el micrófono al parlante. En una palabra, mira, si hubiésemos tenido una banda de blues, tocar blues, que a mí me encanta, no requiere tanta tecnología, porque vos agarras un Fender, un equipo... Fender, enchufás la guitarra así como está y nada más, no necesitás más nada. En cambio, para tocar hard rock o rock progresivo, como se llamara en ese momento, había que usar un sonido más procesado. Y no había muchas posibilidades de procesar el sonido. Había que hacerlo a pulmón. Ese era un desafío para nosotros. Claro, y además el tema de la portada del primer disco, ¿no es cierto? La RCA, si ustedes no hacían ese dibujo, Juan Espósito, por ahí les hubiera mandado cualquier cosa. Coméntenos cómo fue esa experiencia de la portada. Igualmente mandaron cualquier cosa. Claro. Porque sí, la idea original era que hagan el dibujo que mandó Juan, de apuro, porque se lo hicieron hacer a las apuradas, porque si no iban a, ahí sí iban a poner cualquier cosa. Nosotros queríamos una tapa brillosa, la primera tapa del disco, que se abra en dos partes, el vinilo estamos hablando, ¿no? Ya que estamos en el vinilo. Era un vinilo que se abría en dos partes, que se dio todo brilloso. Resulta que usaron el peor cartón para ahorrar costos y queríamos poner la imagen de Dalí, nosotros, el disco. Y resulta que por los derechos no la pudieron poner, qué sé yo, y traigan un dibujo rápido, porque si no... Entonces Juan se puso, Willy fue corriendo, hacete un dibujo urgente, porque si no, nos van a poner cualquiera. Y Juan se quedó toda la noche, laburando ahí con la acuarela, hizo un dibujo,
para que lo ocupe toda la tapa. Claro. Toda la tapa de los play, ¿viste? Y resulta que hicieron un cuadradito ahí, lo pusieron un cuadradito y después dejaron la tapa toda negra y le pusieron la letra gótica, que no sé qué era, esa letra todo horrible. Que cuando vimos eso, nosotros queríamos salir corriendo por la General Paz, que es una avenida que hay acá. Que salió elegida la peor tapa del año. No. Sí, todos los medios dijeron, no, esto no. En la revista Pelo decía, la peor tapa del año se la ganó el reloj. No. Pero por lo menos fue la primera, ¿viste? Por lo menos ganamos algo en esa época. Después se reivindicaron con la segunda, el segundo disco hicieron lo que queríamos hacer. Claro. Una tapa brillosa con el chico suspendido en dimensiones diferentes, con cara de viejo y joven, que había hecho Fontova. Fontova es un artista argentino muy, muy querido, y él dibujaba para la revista Mordisco, creo que era, y bueno, y ahí Willy Gardi, como era el re amigo, le tomó el dibujo ese, que tuvo un impacto bárbaro el dibujo, y la tapa también, ¿no? Pero ya fue el segundo disco, no era el primero que tenía que impactar de esa misma forma. Claro. El primer disco, sin duda, tal vez se mantiene, digamos, ese nivel de hard rock, ¿no es cierto? Claro. Potente, fuerte, rápido, pero ya avanzando, ustedes se dan cuenta de que quieren un poquito algo más elaborado, algo más progresivo, se podría decir. ¿Ustedes están cómodos que les digan rock sinfónico? No, que era rock sinfónico. Pasó del hard rock a rock sinfónico pesado, digamos. Pasó a esa onda. Mira, la mayoría de toda esa música que hay en el segundo disco, la mayoría salió de la cabeza de Willy Gardi. Y nosotros estuvimos de acuerdo en esa idea que tuvo de cambiar la onda, porque era transgresor, porque era rompía con los códigos, que después con el tiempo fue muy reconocido eso. No solamente como música, sino como audacia. Porque, si claro, se quiere, fue una cosa muy audaz de nuestra parte. El principal gestor de todo eso fue Willy Gardi. Él era un tipo netamente clásico en cuanto a los gustos musicales. Y, igual y íbamos juntos a la par, como dice Paco. Sí, estudiábamos bastante. En esa época se nos dio por estudiar música, íbamos al conservatorio. Y bueno, él empezó a escuchar música clásica, violines, chelos y todo eso, y más o menos empezó a incorporar eso en las composiciones. Tal es así que a nosotros nos gustó la idea, le seguimos el tren, y salió ese disco que, resistido por algunos y sí, aprobado por otros, ¿no? Bueno, en esa época. Bueno, antes de entrar de lleno al segundo LP, hay una anécdota, por ejemplo, que supimos. Hubieron muchos músicos muy importantes que iban a verlos, a los tocar. Entre ellos, Papo. Papo vio muchas cualidades de los músicos del reloj. Incluso a alguno de ustedes le propuso que se incorpore a Papo's Blues. ¿Qué nos pueden comentar de esto? Bueno, sí, Juancito Espósito y Luis Valenti tocaron con Papo y es más, grabaron, creo que hay algunas cosas grabadas, más Juan que Luis. Papo lo quería mucho a Juancito, lo apreciaba muchísimo. Hizo giras con él, hicieron cosas juntos. Y bueno, él también venía a ver nuestros shows. A él le gustaba mucho el reloj. Y a los ensayos también venía. Venía para estar un rato con nosotros tocando los ensayos. Eduardo, ¿a quién te pedimos que te unas a Papo? ¿Cómo? Papo. Ah, sí, una vez me pasó, sí. Me llamó para charlar. Me acuerdo que fuimos desde Ramos a Ciudadela caminando. Y en un bar me dijo si yo quería cantar para Papo Blue. Lo que pasa es que en esa época no estábamos acostumbrados a abandonar la banda original para ir a otra cosa. Pero yo creo que Papo fue el creador de esa unión que hacen ahora los músicos. Fue el pionero, digamos, ¿no? Y creo que yo fui uno de los primeros que fue y le dijo. Venía a tocar conmigo en tal lado, siendo que yo ya tenía la banda. Claro. Y éramos, en ese tiempo, el que se iba de una banda era un traidor. Entonces yo le dije, mira, Papo, somos todos italianos, mi banda. Imagínate. Me hacen la mafia, ¿viste? Me rompen la cara
Y me dice, no te hagas problema que canto yo. Antes, entre los músicos había un sentido de pertenencia muy especial. No estaba bien visto que vos toques con una banda y seas parte de ella, y trabajes en todo sentido junto a esa banda y te vayas a tocar con otro. Hoy en día es muy común. Todos los músicos incursionan en otros estilos, en otras corrientes musicales, y tocan con todos. Claro, está más, perfecto. Es más unido todos se unen en una sola pieza, en una sola cosa, y está bueno. Porque yo he compartido. Eso ocurre ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, últimamente. Igual, aparte, las redes sociales hicieron que eso sea creciente también. Sí. Más ahora, hoy en día. En esta época que estamos viviendo esto que está pasando de la pandemia, muchos músicos se acercaron a las redes sociales por primera vez y están incursionando en este tipo de grupos que aparecen tocando vía Zoom o vía no sé qué, y se juntan a tocar de esa forma. Exactamente. Músicos de una banda, de otra, músicos que nunca quizá tocaron juntos, se juntan a tocar. Eso está buenísimo. Ya para el está segundo. Bueno. Nosotros estamos improvisando acá, ahora. Sí. Estamos improvisando nosotros. Sí. En esto. Que es lo mismo. Exactamente. Ahí, ya para el segundo LP, ocurren las primeras, se podría decir, las primeras fricciones, digamos, de la agrupación, ¿no es cierto? Las constantes peleas entre Luis Valenti y Willy Garvey, una de las cosas, digamos, que posiblemente influyó en la separación del grupo. Y otra de las cosas también fue la falta de equipamiento apropiado, digamos, para continuar. Y tal vez el abandono de las empresas discográficas para poder promocionar a la agrupación. ¿Qué nos pueden comentar ya de esta fase, digamos, que es un poquito más complicada? Que competencia, más que peleas entre Valenti y Huida, era una especie de competencia que tenían en la velocidad mental. Era un juego que tenían ahí. Un juego que se le fue un poco de las manos a veces. Y como pasa siempre. Empieza la competencia, yo soy más rápido, llega un punto, porque Willy era muy rápido tocando y era muy rápido actuando en la vida real. Y Valenti también, entonces había una competencia ahí a ver quién hacía la cosa más veloz. Y resulta que un día se agarraron un poco los pelos, pero yo también tuve mis problemas con Willy. Pero era por unas cuestiones creativas, o sea, le pasa a todas las bandas, no es que se odien o que se lleven mal, simplemente se arma un rollo en algún momento, pero uno en el corazón nunca los corta. Llegó un momento... ¿Sabés qué pasa? Mira, yo creo que, en un grupo de varias personas, 3, 4, 5 personas, a medida que pasa el tiempo, uno se va conociendo más, y a veces se entra en una competencia, como decía recién Eduardo, y a veces sucede que las mismas circunstancias, el hecho de estar en una carrera vertiginosa, hace que el perfil de cada uno suba, que se sienta superestimado, que uno acreciente su autoestima, de manera tal que hace que quiera pasar por sobre la idea del otro, intercambio de ideas, empiezan a chocar las cosas, ¿no? Y llega un punto que se pone fuera de control. Yo creo que eso pasa con todo grupo de personas, tanto en la música como en un deporte, como en cualquier rama del arte donde haya más de 2 o 3 personas que intervienen, siempre va a pasar que empiezan a chocar las ideas, empiezan a generar malos momentos, así como buenos también se generan malos momentos. Nosotros nos dimos cuenta de eso en un momento, entre nosotros, nos dimos cuenta que había roce de ese tipo, y ¿sabés lo que hicimos? Hicimos un plan para que no nos agarremos de los pelos. O sea, ponele que yo tenía una idea, o Zavala tenía una idea, o Valenti tenía una idea musical, cualquiera de nosotros tenía una idea, que era distinta a la idea del otro. Entonces, para que no se arme ese rollo creativo, ¿sabes lo que hacíamos? Tocábamos las 2 partes. Y cada cual tenía que ser sincero tocándola con todo, ¿viste? Con toda la energía. Entonces, primero tocábamos la idea de uno en el tema para ver cómo quedaba. Y después tocábamos la idea de otro. La idea verdadera saltaba sola. Todos decían esta.
Sí, eso realmente era buena idea, pero se hacía antes. Ahora no sí, se hace ahora, más. Ahora se hace lo que dice uno y nada más, que es el líder de la banda. Yo soy el jefe, bueno, todos me hacen caso a mí, y si no, claro, se pudre todo, se deshace. Vos te vas, yo me voy. Banda, claro. Había más democracia. Ahora me parece que se maneja de otra forma, sí, todo, ¿no? Sí, sí. Al momento casi de la separación, ustedes tenían planteado una gira por Brasil, ¿no es cierto? Y tenían, digamos, que ya fueron conformando dos agrupaciones paralelas. Willie Garley quería hacer, digamos, sus propias cosas. Y ustedes también tenían la necesidad de continuar con el reloj. Pero eso pasó después. Eso pasó después, exactamente. Sí, antes fue para presentar, la torta de la RCA. Claro. El disco de la RCA lo fueron Valenti y Willie Garley, viajaron a Brasil, llevaron la torta, que le decíamos nosotros, que es una cinta ancha. Sí. Y los brasileños dijeron, no, esto no sé, tienen que venir ustedes a grabar acá. Dice, esto no sirve. Y claro, le gustó, bien, porque era lo que pero decía Zavala. Calculá, nosotros grabamos en 8 canales y allá grababan ya en 16 al mismo claro, tiempo. Entonces era lógico que... Hubo un rechazo, y teníamos que ir a grabar allá, pero lo que pasa es que en ese momento, económicamente, un viaje y todo, sí, tenía que haber un claro, productor que ponga la plata para viajar y toda la historia, entonces ahí quedó. Quedamos en Argentina. Exactamente. Y bueno, continuando justamente con la idea... estaban dos grupos separados prácticamente, ¿no? Willie Garley haciendo su música. Sí, eso vino después. Ustedes incluso optaron por otros vocalistas, incluso un guitarrista, Pichacho y Valeria Lynch. ¿Qué nos pueden comentar cómo cantaba Valeria Lynch? Pichacho y Valeria Lynch no. Casi la época de Lágrimas, casi. Y trabajábamos junto con otro que era sonidista, que se llamaba Deli Escalice. Él tocaba el bajo con Valeria Lynch. Y Pichacho es el que vino con Gozo, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con esa etapa. En realidad era este sonidista que tocaba el bajo y el hermano, con Valeria Lynch. Entonces a mí una vez me invitaron, ¿viste? A ir a Rosario con ellos, pero era una invitación informal. ¿Y qué pasa? Estábamos probando el sonido. Entonces toda la gente estaba ahí y me dice Deli, toma el micrófono, probá el sonido. Y empezaron a tocar. Y yo empecé a cantar en inglés, en cualquier cosa, para probar el sonido. Y llamó un bolón que sabe que vino el productor Héctor Caballero, casi nos mata. Porque era Valeria Lynch la que tenía que cantar. Claro, exactamente, Valeria Lynch. Increíble. Eso es lo que vos decís. Ajá, exactamente. Pero vos te ponías pasó, una pollera y unos tacos altos y ya estaba. Claro. Y me sacaba el bigote porque tenía barba en esa época. Claro. Y la barba también. Exactamente. Bueno, ya estamos en la separación de la agrupación, avanzando un poquito. Willie Garley decide armar por su cuenta nuevamente el reloj con el Zambomba, ¿no es cierto? Pero... Sí, eso fue una formación que me llamó a mí, pero después se separó esa formación y hizo otra creo que fue con Daniel Telis y otra gente más, otro cantante, Petty, algo así se llamaba el otro cantante. Petty Gelas. Ese. ¿Nunca tuvieron problemas con el tema de que Willie Garley utiliza el nombre del reloj? El nombre del reloj prácticamente lo podíamos usar hasta ese momento. Lo que pasa es que después hubo un problema legal. El resto de los músicos en ese momento no, por ahí no teníamos la intención de usarlo, entonces quedó medio vacante. Claro. Lo usó. Sí. Avanzando un poquito en la historia del reloj, vamos a la reunión de 1994. Cuando se dispusieron a conformar nuevamente la agrupación original, ¿cómo fue ese momento que decidieron reunirse otra vez para grabar este disco Santos y Verdugos? ¿Qué fue lo que los unió otra vez? ¿Se extrañaron? Bueno, ese fue Carlos Mira. Carlos Mira, estábamos hablando antes, Carlos Mira. Sí. Yo vivía en un barrio acá que se llama Devoto, y Carlos Mira vino a la zona a tocar en un ensayo con otra gente que vivía a una cuadra de mi casa.
Entonces se enteró que yo vivía ahí y vino. ¿Qué hace? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué sé yo? Dice, che, vos sabés qué bien que está Willy, porque había pasado, qué sé yo, como 10 años, 10 años y pico, que se había desarmado todo, ¿no? 14 años. Había, sí, 14. Que había hecho la banda de él, esta que vos estás logrando, y Valetti hizo un disco, y cada cual hicimos cosas así separadas, ¿no? Entonces vino Carlos Mira y me dice, está bien, Willy, dejémonos de joder, vamos a armar la banda, que esto que lo otro. Bueno, tenés razón, vamos a la casa de Willy. Y fuimos y no estaba. Fuimos a la casa, estaba Rosa, que es la esposa. Dice, no, justo se fue. Y cuando venga le digo que viniera. Bueno, decirle que vaya para mi casa. Entonces viene Willy a mi casa. Y ahí nos sentamos, un abrazo bárbaro. Nos juntamos de nuevo, ¿viste? Y empezamos a revisar enseguida las carpetas de toda la música que habíamos hecho mientras no estábamos juntos, ¿viste? Entonces, este sí, este no, este lo vamos a hacer, este no, y se armó un disco, Santos y Verdugos, de todo eso. Después ensayamos con la banda y era un disco más tirando al heavy metal claro, clásico. Exactamente. Eso te puedo contar de esa época. Bueno, como dato te puedo contar, te puedo agregar, por ejemplo, que Juancito Espósito y Willy vinieron un día a casa en moto, me acuerdo exactamente de todas las imágenes, tengo todas las imágenes en la cabeza, y vinieron a proponerme armar de vuelta la banda, a mí como ex integrante, vinieron así como iban a ir a lo de Luis. Y la gran duda que había era si Luis iba a querer continuar con esta historia. Porque realmente no habían quedado en buenos términos Willy Gardi con Valenti. Entonces la duda era si Luis iba a aceptar o no continuar la historia, tocar de vuelta. Pero bueno, el no ya lo teníamos, así que fue Willy y lo encaró a Luis Valenti en ese momento con tanta decisión que no se pudo negar. Aparte, lo nuestro anterior, toda la historia anterior había sido tan fuerte que eso es como que mató todo el rencor, toda la mala onda y toda la bronca perdida. En el corazón siempre estamos unidos, o sea, no hay. Claro. Y bueno, fue más fuerte que todo, y apenas Willy lo encaró a Luis Valenti para decirle si quería tocar de vuelta, estaba todo bien y qué sé yo, Valenti aceptó enseguida. Dijo, sí, cómo no, sí, qué bueno, gracias, che. Enseguida empezamos a armar los primeros encuentros. Pero me acuerdo algo, Zavala, me acuerdo algo que dijo Valente, que nunca me lo voy a olvidar. Dijo, ahora, a esta altura, dice, con todo nuestro trabajo nuevo que tenemos individual, vamos a poder afrontar lo que viene después. Dijo eso. Nos puso a prueba con esa pregunta, ¿viste? Dijimos sí, porque cada uno trabajaba de cosas diferentes, porque de algo tenés que vivir, ¿viste? Pero fue una época corta, pero muy intensa, porque nos metimos enseguida a grabar el disco Santos y Verdugos, en el estudio del Cielito Records. Fue realmente, eran jornadas interminables de grabación. Fue una época corta, pero ya te digo, muy, muy intensa, con la primera presentación después de 15 años que no estábamos en el ruedo, fue tremendamente emocionante, porque tocamos en un teatrito del Bajo de Buenos Aires, allá por la zona de Constitución, por ahí Cochabamba, no me acuerdo bien. San Telmo. Se llenó ese lugar ese día y prácticamente tampoco habíamos hecho demasiada promoción, pero simplemente se había corrido la bola de que el reloj se había juntado y estaba grabando un disco y iba a ser su primera presentación después de 15 años, y realmente fue como una erupción. Claro. La gente acudió, la gente vino, vinieron músicos, amigos. Me acuerdo que estaba el Tanito Marcielo, había un montón de gente, de músicos. Fue muy emocionante esa presentación, quedó para la historia, y encima por ahí andando vueltas un video de ese show, así que si lo tenemos a mano algún día lo veremos juntos, Antonio. Claro que sí, maestro. La verdad que fue la primera presentación después de tanto tiempo, una vuelta histórica del reloj. Claro, y el público que
que lo siguió en los 70 ya no era el mismo, sino que ahora venían con sus hijos, ¿no es cierto? Era una audiencia nueva que venía de descubrir. Venía, sí, sí, ya venía con sus hijos. Sí, era el mismo con los hijos. Exacto. Era el mismo con los hijos. Pero es algo, claro que no es la cantidad que fue al principio. O sea, cuando veíamos nosotros el padre con el hijo, y el hijo todo contento de lo que había escuchado. Pero aparte, bueno, había la capacidad del lugar, creo que entraban 500 personas, y habrá habido 450, está prácticamente lleno. Y yo me acuerdo que Willy dijo una frase, que había tanta gente conocida en ese momento que la veíamos desde arriba del escenario, que Willy dijo, che, esto parece un cumpleaños. Claro. Tocamos también con la banda Lobos en Cemento, Cemento ahí donde hubo, después hubo... En Cemento, sí. Mucha gente. Cemento, también, con la banda tocamos Lobos, en Cemento, tocamos en un lugar... Varios, en un lugar ahí en Flores que se llamaba Correo, el viejo Correo. Sí. Era parecido a Cemento. No sé si ustedes conocen que Cemento. Se grabaron y todo. Cemento era un lugar prácticamente el museo del rock en Buenos Aires. Era un lugar donde cuna de un montón de músicos y de bandas. Y era un lugar sagrado para tocar. El que tocaba ahí era como la consagración. Tocar en Cemento en ese momento era lo máximo. Y muchas bandas querían lograr poder tocar en Cemento, y cuando por fin lo lograban se sentían totalmente realizadas. Cemento era el museo del rock en ese momento. Exactamente. En Argentina. Un lugar bastante heavy. Sí, bueno, ya sabemos que eso era regenteado por una persona que después fue tristemente célebre, culpable o no, no lo sé bien, pero realmente era una persona muy querida por los músicos. Chabán, me refiero a Chabán, ¿no? Claro que sí. Bueno, antes de continuar con la historia, queremos mandar saludos también. Nos están acompañando también Anita Silvano de Aplab, que es nuestra auspiciadora oficial del programa. Muchos saludos. También tenemos a Carla Morales González desde México. Nos está siguiendo y también les manda muchos saludos, Carla. Bien, entramos a una de las... Sí, adelante. No, quiero mandar un saludo para ellos, especial. Un saludo afectuoso para ellos. Claro que sí. Bueno, también ingresamos ya a una de las partes trágicas, se podría decir, digamos, ¿no? La primera pérdida sentida. Estamos hablando de Willy Gardi. ¿Cómo fue ese momento que ustedes habían decidido continuar con la agrupación, lanzaron el disco y ocurre esa desgracia? Sí, la banda ya estaba casi separada cuando ocurrió eso que fue lamentable, que fue la pérdida de Etapa Nueva. Bien, yo no tengo muy presente quiénes estaban en ese momento. Y yo sé que estaba Luis Valenti, estaba, y Espósito también. No me acuerdo si Fresa estaba. Fresa, ¿vos estabas cuando pasó lo de Willy? No, justo habíamos grabado el último disco, Santos y Verdugo. Y una vez que se terminó de grabar el disco, también, viste que vuelven a veces, se vuelven a presentar las mismas cosas antiguas. Bueno, hubo un alejamiento. El día que ocurrió eso, me acuerdo que la noche anterior habíamos estado con Willy Gardi, los dos, él conmigo, terminando de componer una canción que después fue... No Venimos Solos, un tema que se llama No Venimos Solos. Claro. Y habíamos estado probando un cantante que en esa época lo habíamos descubierto, que era el Vikingo Martínez. Habíamos descubierto a esa persona como un muy buen cantante. Lo quisimos incorporar para que cante ese tema. Me acuerdo que estábamos hasta altas horas de la noche, estuvimos tratando de hacer un ensayo con él, a ver cómo se adaptaba a eso, que era una balada. Ese tema era diferente a todo lo que había hecho el reloj. Y bueno, y estuvimos hasta las 2 de la mañana y después cada uno nos fuimos a dormir. Bueno, el detonador... Le dije, Willy Gardi, tené cuidado de manejarte de noche porque si te quedas dormido, qué sé yo, bla, bla, bla. Y lamentablemente al otro día nos enteramos de que Willy se había quedado dormido manejando. Y si yo de alguna manera cargué con una especie de culpa toda mi vida. Porque es medio como que yo... mencioné el tema y después ocurrió en realidad, ¿no es cierto? No, pero yo tuve la oportunidad. No te comas esa porque yo tuve la,
la oportunidad de trabajar con Willy juntos, y se quedaba dormido él seguido, manejando. Varias veces yo salvé la situación, que iba de al lado, okay. Y cuando se quedaba dormido agarraba el volante. Porque Willy era una persona que cuando se enganchaba con algo, hasta que no lo terminaba, no se iba. Sí, se agotaba la... Si tardaba tres días en hacer algo, se quedaba los tres días sin dormir. Entonces, justo en esa época él había enganchado, había encontrado un trabajo, porque los tiempos no eran muy, muy buenos para nosotros en esa época, y bueno, las necesidades estaban a la orden del día. Y él había enganchado un trabajo en un lugar, en una empresa, que se tenía que levantar a las 6 de la mañana, cosa que era totalmente inédita en la vida de Willy Gardy. Jamás yo lo había conocido de esa forma. Y como él se tenía que levantar muy temprano... Tenía su propia empresa, lo que pasa es que le vendía a esa empresa. Cosas. Por eso, bueno, él se quedó, dormía muy poco realmente. Entonces, entre esas cosas idas y venidas que él hacía, entre el trabajo y la música y la trasnochada y qué sé yo, tenía un déficit de sueño en su cuerpo que era para hacer una montaña, ¿viste? Y ese día, lamentablemente, se quedó dormido manejando y ocurrió lo que ocurrió. A partir de ahí fue otra historia. Fue todo fue lamentable, fue un caos, fue una desgracia realmente. Nosotros pensábamos cortar todo con Valetti, con Espósito, dijimos no tocamos más, así en estas condiciones no podemos tocar. Y yo me acuerdo patente de que vino la mamá de Willy, Mari, que en ese momento era la anfitriona del lugar donde nosotros ensayábamos, en la casa de ella ensayábamos, en un lugar que habíamos construido al fondo. Y nos dijo, ustedes tienen que seguir tocando. Que no sea cosa que yo no me vaya a enterar que el reloj se desarma porque falleció Fernando. Porque ella no le decía a Willy, le decía a Fernando. Porque eso es lo que él hubiese querido. Él hubiese querido, si él nos estuviera escuchando todo esto que estamos diciendo, estaría en contra, porque él hubiese querido que ustedes sigan tocando. Y bueno, nosotros seguimos tocando, pero la verdad... Te digo sinceramente, Antonio, y les cuento a todos, estuvimos 3 meses sin vernos la cara. El día después de 3 meses, el día que nos juntamos de vuelta para decir, bueno, vamos a arrancar sin Willy, cómo lo hacemos, no sé, pero vamos a arrancar. Nos juntamos, nos colgamos el instrumento, la guitarra, qué sé yo, y nos miramos la cara y dijimos, no pudimos tocar una sola nota. Dejamos todo, muchachos, no podemos, sino... Dejemos todo, vamos a casa, y después cuando estemos en condiciones, realmente nos volvemos a juntar. Fue tremendo, fue dramático. Esa es un poco la historia de lo que pasó con esa desgracia. Bueno, después de unos cuantos años, sucedió también con Valenti, ¿no? Claro, claro. Tenemos la sorpresa también. Un tiempo después continuaron Osvaldo Zavala, Espósito, sí, Valenti. Con Espósito. Hicimos una etapa nueva del reloj, a mí me convocó Juan Espósito, después de también de unos años, en el 2000, en el año 2000, después de ahí se hicieron 2 discos más, que se llamaron, uno se llamó Hombre de Hoy y otro se llamó Almas. Por esas 2 etapas de la banda pasaron 2 cantantes, uno era el Vikingo Martínez y otro fue Gustavo Cipriano. Con cada uno de esos cantantes hicimos un disco diferente. Fueron... También etapas lindas de la banda, se trabajó bastante, ya eran, habían cambiado las épocas, había cambiado todo el sistema, todo. Pero así todo hicimos cosas muy lindas y realmente que quedaron plasmadas en los discos, ¿no? Presentaciones en vivo, grabamos un disco en vivo en el Teatro Coliseo, hicimos un montón de cosas muy interesantes en toda esa nueva etapa, donde también aparte de algunos músicos habían cambiado el estilo. La banda tuvo un matiz bastante más heavy, un poco más pesada, más heavy metal, por así decirlo, que tampoco llegaba a ser heavy metal. Claro. Y bueno, y después en el 2017, después que lamentablemente habían desaparecido ya Valenti y Espósito, me encuentro de vuelta, me llama un día por teléfono Eduardo, para juntarnos a charlar después de tanto tiempo que no nos veíamos, más de 20 años. Y nos encontramos en un bar y empezamos a charlar de todo, en ese momento menos de música.
música. Cuando llegó la hora de hablar de música, lo primero que se cruzó por la cabeza fue el reloj, por supuesto. Después de que recordamos cosas y anécdotas. Y bueno, tal es así que al poco tiempo, creo que a la semana, nos volvimos a juntar ya con la presencia de Richard Arena y Junior Sick, músicos que habían tocado con él mucho tiempo. Entonces hicimos una especie de primera junta, ¿no? Exactamente. Juntamos ya, y de ahí empezó a surgir esa nueva etapa, que es el reloj de Zavala Fresa. Zavala Fresa, exactamente. A partir de ese momento ustedes ya ingresan a esa etapa nueva de mostrar la música que ustedes habían generado en la década del 70. Son dos músicos muy importantes, pero... Lo primero que surgió en ese, en ese entonces, en el 2017, no hace tanto ya, fue la idea de homenajear, hacer un homenaje, hacer un tributo al reloj de los años 70. Por lo tanto empezamos a tocar todos los temas viejos. Bueno, ahí fue donde contamos con la ayuda de nuestro amigo Lite Graciano, que él, la verdad que hizo de todo, desde cargar equipos hasta poner plata para alquilar el teatro. Hicimos dos primeras presentaciones en un teatro céntrico con lleno total. Y a partir de ahí hicimos más teatros, tocamos en Zona Sur, hicimos alguna que otra gira, pero ya con la nueva etapa del reloj, una más, que es esta que tocamos, que tenemos en la actualidad, con Fresa Junior y Arena. Así que a partir de ahí puedo recordar y reversionar temas viejos de la vieja época. Se grabaron tres videos en vivo en el Teatro La Argentina, el Palacio de la Argentina, el Teatro Gran Rivadavia y el Teatro Roma de Avellaneda. Ahí grabamos en vivo, que salió el disco en vivo nuestro. Bueno, el que lo pueda conseguir puede llamar o mandarle un mensaje a Lite Graciano, tal vez. Ahí tiene la posta. Y después tenemos, ¿cómo se llama?, otras filmaciones que hicieron los mismos chicos, que hicieron el documental. Ellos filmaron en el teatro, estábamos tocando lo que vos conocés ahí en YouTube. Cualquiera que lo quiera encontrar esos videos puede poner en YouTube el reloj 2017. Y ahí sale. Después le pusimos Zavala Fresa al reloj, porque primero que éramos dos, del reloj, y segundo que había unos problemas legales y le tuvimos que poner Zavala Fresa al reloj a la banda. Cuando yo toqué con Cronología, era mi banda que armé en la época que estábamos separados, digamos, yo respeté el nombre del reloj porque era yo solo, no le quise poner el reloj, y le puse Cronología, que era un nombre que estaba acorde, porque hubo gente que reeditó el disco, lo sacó de nuevo, el disco, y le puso Cronología 1 en CD y Cronología 2. Y yo dije, bueno, ya para no llamarlo al reloj, y que no haya algún tipo de problema con todos los demás, le puse eso. Siendo que fui uno de los pioneros, ¿no? Exactamente. Avanzando. Pero cuando ya somos dos integrantes, se podía llamar el reloj porque la misma gente nos pedía que le llamen el reloj. Así que quiero aclarar esto. Y es importante, ¿no? Avanzando un poquito, el año 2015, Sony Music reedita, digamos, los dos primeros álbumes del reloj en una presentación original del primer disco, ya con la tapa del dibujo de Juan Espósito, ¿no es cierto? Sí, y el disco de 180 gramos. ¿Cómo recibieron estas reediciones? ¿Qué les pareció? Lo reedita Sony. Sony Music reedita el primer disco y el segundo disco en vinilo, que para nosotros era increíble lo bien que se ve que esta vez se esmeraron. Y la tapa, a mí me llamaron justamente para que sentido que salga original, como era la idea nuestra. Claro, exactamente. En toda la tapa. Así es. O sea que en el CD salió toda la tapa. Y después hicieron los play. Y es increíble que adentro tiene la misma
el mismo color que la tapa original. O sea, que hicieron todo perfecto esta vez. Así es. Tarde, pero seguro. Sí. Bueno, algo muy interesante. Muchísimas gracias por esta primera parte de las preguntas de la entrevista. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas de nuestro público que todavía se encuentra acá en la sala. Abrimos los micrófonos, por favor, a toda la gente. Toda la gente también que quiera hacer consultas vía chat. Bienvenidos sean todos. Tenemos a Eduardo Frese y Osvaldo Zavala, el reloj. Adelante, por favor. ¿Quién quiere empezar? Tenemos a Hugo Cabero que quiere hacer una consulta. Adelante, Hugo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ha estado muy interesante todas las anécdotas, los detalles que nos han contado acerca de este tan lindo grupo. Tengo una curiosidad, que seguramente no soy el único, y perdónenme si en algún momento la mencionaron y no la entendí, pero quisiera que si pudieran contarnos un poco más. El reloj, entre el primer álbum y el segundo álbum hay diferencias significativas, ¿no? Si bien se nota que es el mismo grupo, si bien esa fuerza sigue siendo una constante en el grupo. En las composiciones de los temas hay, en la estructura de los temas hay diferencias. Y yo quisiera que nos cuenten un poco cuál era la forma, si habían diferentes formas de composición entre el primero, cómo componían en el primer álbum y cómo compusieron para el segundo. Claro, tenemos entendido, ya que lo mencionaron, que Willie Gardy era el principal compositor en el segundo álbum. Pero de todas maneras, la manera en la que han llegado a desarrollar ambos, ¿cuán diferente era en el tema de composiciones y los ensayos? Lo que pasa es que internacionalmente había venido también un cambio de música musical. Estamos hablando de que la primera época estaba Deep Purple, Led Zeppelin, internacionalmente hablando, ¿no? Y era una música hard rock, rock pesado. Nosotros estábamos enchufados en ese rock pesado, en el hard rock. Ahora, internacionalmente, después cambió a venir bandas como Yes, Emerson, y toda gente que tocaba poca parte cantada y mucha música. Y a nosotros nos gustaba lo que era un avance dentro de lo que era nuestra creatividad, hacer una música nueva. Y bueno, nos enchufamos con Willie Gardy y sacamos todo ese segundo disco, que tuvo colaboración mutua en todo esto. Igualmente él tiene la mayor cantidad de composiciones, ¿no? Y las letras eran muy buenas y muy tenían que reducirse, era más corta. Así que vos en el segundo disco vas a encontrar temas parecidos a lo que es la parte primera original y temas que son bien sinfónicos. Aparte, perdóname, te cuento algo. ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. Hugo. Bueno, mira, como vos decías, hubo cambios significativos. Y uno de los primeros cambios que hubo, no cambios, sino cosas que se agregaron. Por ejemplo, fue que había otro guitarrista, que era Carlos Mira, que te lo nombramos antes. Y Carlos Mira participó plenamente de ese disco también. No tanto en la composición, sino en la ejecución del instrumento. Así que ya de movida, la diferencia radicaba principalmente en que éramos tres guitarras. Ajá. Entonces, estaba de alguna manera la música, una parte de ella dirigida hacia las tres guitarras. Las tres ocupábamos un plano diferente. No hacíamos los tres lo mismo. Entonces había que armonizar para tres guitarras. Inclusive Carlos Mira tiene un tema grabado él con guitarra acústica que se llama Tema de todas las épocas, que es un tema que es de él, que es nada que ver con el rock, que es un vals. Es prácticamente un tema de clásico. Sí. Entonces ya de por sí ahí ya había una gran diferencia con el primer disco. Y después la otra gran diferencia que había era la cabeza nuestra, y principalmente la de Willie Gardy. Inclusive él en un tema tocó el violín también, cosa que nunca había hecho conmigo. Ahí ya había dos o tres cosas que eran condimentos diferentes, que eso hicieron que tanto la música como la ejecución y la composición fueran totalmente diferentes al primer disco. Yo tengo entendido que inclusive, o sea, el público que tenían era bastante, me imagino que fiel al reloj, porque bien que lo mencionas en el tema con el violincito que dices La ciudad desconocida,
en algún video que vi por ahí, en un documental del reloj, cuentan que el público se callaba, quedaba quieto, silencioso a la hora que ustedes interpretaban ese tema, para escuchar las partes del violín y las partes calmadas. Eso que decís fue en el Luna Park. Exacto. Entonces, si bien el segundo álbum ha sido algo más elaborado, quizás menos espontáneo, ya tenía bastante acogida en el público. Ahora quisiera hacer la pregunta, un poco traspasándola en el tiempo. ¿Cómo ha reaccionado el público a los siguientes años, cuando ustedes ya cambiaron el sonido del grupo? ¿Cómo percibieron? ¿Les acogió el mismo grupo? ¿O digo, perdón, la misma audiencia? ¿O ganaron nueva audiencia? ¿Sabés qué pasa? Mira, eso se resolvía de la siguiente forma. Nosotros no cambiamos radicalmente la manera de interpretar los shows. Eso lo fuimos incorporando de a poco. Nosotros seguimos tocando los temas clásicos, los temas que la gente conocía, con el viejo estilo, y de a poquito íbamos incorporando temas del nuevo disco. Entonces fue paulatino el cambio. Fue de a poco. Y después, en el 94, como te contaba Fresa, ya teníamos temas nuevos, que eran del disco Santos y Verdugos. Por lo tanto, ahí ya teníamos tres estilos casi diferentes de la banda. Ajá. La vieja época del rock and roll, la época en donde era música más tirando a música clásica, si se quiere, y la última época de la banda formación original, que fue volviendo al hard, pero ya no con influencias tan rockeras, sino ya más neoclásicas, más tirando a los años 80, como quien dice. Ya, ya. Excelente, entonces, gracias. Bueno, todos los cambios fueron paulatinos, nunca hubo cambios bruscos, justamente para que la gente no sufriera esos cambios. Como te dije antes, el segundo disco, que fue del reloj, en el principio fue un poco resistido, hasta que la gente se fue acostumbrando y adaptando a ese nuevo estilo. No, sí, a mí personalmente, si me permiten expresarme un poco, a mí me gustan mucho los cambios. Yo conozco el primer y segundo álbum del reloj como hace unos quizás 15 años atrás, qué sé yo. He conocido el álbum doble en vivo del año 2003, si no me equivoco. Hace poco tiempo, hace unos 5 años atrás, pero no tenía, o sea, no me enteré de la existencia de álbumes en estudio, de los 90, por ejemplo, y justamente hoy escuché un poquito del álbum del año 94. Entonces, no, personalmente les digo, hay mucho público como yo, perdón que me use de ejemplo, pero que es ávido por esos cambios, por esas nuevas propuestas, así que me alegro mucho que hayan ustedes hecho esas propuestas y que el público también ha sido perceptivo a sus propuestas. ¿Sabes qué pasa, Hugo? Nosotros grabamos ese disco, el Santos y Verdugo, lo grabamos en el Espíritu Record, y lo que no hicieron es un gran tiraje del disco. Y quedó como un disco, cuando la banda se volvió a separar, quedó como un disco, digamos, de colección. O sea, quizás sí, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que pasó. No, bueno, muchas gracias. Movido internacionalmente como una empresa Sony. La empresa no era Sony, era más chica. Yeah. Bueno, coleccionistas como yo, vamos a buscar ese disco toda la vida. O sea, sí, los coleccionistas lo tienen, lo que pasa es que por ahí el costo es grande, pero lo tienen. A veces es... En Argentina, bueno, muchas gracias, no sé, pasemos a las siguientes preguntas. Gracias, no sé si gracias. A vos. No, gracias. Gracias. Recordemos que Cielito Record era un sello independiente. Era independiente, por eso te decía que no era Sony, ¿no? Sony era internacional. Bueno, muchas gracias, Hugo. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo está...? ¿Quién quiere preguntar? ¿De Argentina? ¿Fernando Fernández? Sí, adelante, por favor. ¿Quiere consultar algo? No. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Fernando? Hola, Fer. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, amigas? Chavala, ¿todo bien? Todo bien, che. ¿Y vos? ¿Cómo le está tratando la gente ahí? Perfectamente, bien. La verdad es que sabe agasajado, sabe mucho la historia del reloj, ¿eh? Sí, sí, pude notar eso, que sabe mucho. Y no solamente deben saber del reloj, sino de todas las otras bandas en general. Se ve que son gente que sabe mucho. Me quedé asombrado porque
le hacen preguntas muy, muy precisas, porque para transportar todo lo que transportaban ustedes durante tantos años que venían haciendo, desde que comenzaron haciendo música rock progresiva, ¿no es cierto? Fueron cambiando unas etapas que fueron dando, moldeando a los momentos que estaban pasando ustedes también. Sí. Sí, sí, no, sin duda. Sin duda está muy, muy interiorizado de toda la historia del reloj. Seguramente Han sintetizado bastante, sí. Sí. Aparte, seguramente habrán visto el documental, porque en el documental está muy bien plasmado todo. Ajá. Sí, sí, sí. Dicho sea de paso, quiero destacar el trabajo que han hecho esta gente. Ayúdame un poquito con los nombres. Gabriel Patrono y Matías Lowe. Matías Lowe. La verdad que nosotros vamos a estar siempre agradecidos a estos dos chicos, que son dos cineastas argentinos. Con mucho rendimiento. Bueno, pero la música es eso lo que tiene la música, que la música no tiene fronteras. Exactamente, nunca la va a tener y no la estuvo nunca ni la va a tener. No, la fíjate verdad vos, que sí. No tiene, fíjate si no tendrá fronteras que nosotros a esta altura del partido todavía la seguimos peleando, seguimos luchando por defender bien alta la bandera de una banda que hace 50 años que tiene vida. Hasta el último aliento lo vamos a defender. Así que fíjate si no tendrá fronteras. Lo que tiene de bueno que yo le digo siempre, yo cierro los ojos y lo escucho como el primer día. Mirá, se me pone la piel de gallina. Se ve. Es cierto eso, de verdad, en serio les dije. Le dije a veces. Cuando fueron a la casa en Palermo, que fui con la hermana de Papo, con Liliana, que fuimos a verlos a ustedes, en Casa Palermo, ¿te acordás? Ese día le dije, Casa Rock. Casa Rock, le dije, cierro los ojos y los escucho como el primer día. Mirá vos, qué lindo eso que estás diciendo, ¿eh? Es así. Qué lindo, es así, la verdad que eso es la mejor definición que podés dar de nuestra. Es lo mejor que podemos escuchar. Para nosotros es una caricia lo que estás diciendo. La verdad que es una caricia porque por lo menos te hace recordar y sentir eso, que eso es lo principal. Ajá. La vos, Fernando, vos imaginate después de tanto tiempo de no tocar en un escenario como lo que era la banda El Reloj, porque cada uno fue haciendo su carrera individualmente, pero en el 2017 nosotros ya éramos gente grande con Eduardo, y fíjate vos el desafío que fue para nosotros volver a subir a un escenario vistiendo la camiseta del reloj. Aparte que nos faltaban los tres jugadores, se podría decir, principales, Valente, Zavala, Espósito y Gardi. Y bueno, gracias a Dios lo suplantaron muy bien, que nunca fueron juzgados por la gente, porque viste que a veces se hacen comparaciones, esas comparaciones que hacen. No, nunca tuvieron esa comparación odiosa, viste, y han aceptado muy bien a Richard Arena y a este chico Junior Sick, Faraón, que lo representan bastante, bastante cerca de lo que era originalmente. Igualmente son irreemplazables los músicos verdaderos son irreemplazables porque cada persona es individual, cada persona es muy individual en el universo. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Vamos a dar paso a Pablo Vargas, que quiere hacer una consulta. Adelante, Pablo. Sí, volviendo con el tema de las reediciones, quisiera saber... Me imagino que las reediciones fueron hechas a partir del máster análogo original, ¿no? A partir de las cintas análogas originales. Y quisiera saber en qué estado las encontraron, ¿no? Porque muchas veces se saben historias de que... Vos sabés que cuando yo fui a la Sony, la tenían en CD, no la tenían en cinta. La habían pasado a CD. O sea que tenían unas técnicas que se pudieron hacer el trabajo de masterización, pero no podían cambiar nada de la cosa original, porque vos sabés que puede llegar a cambiar todo si me tomamos lo que es original, ¿viste? Pero no usaban la cinta, usaban un CD, ¿de acuerdo? Lo tenían digital, se habían pasado digital.
Ah, ok, ok. Y otra pregunta, viendo aquí la base de datos de Discogs, hay una edición del reloj del segundo disco de un sello que se llama Acid Nightmare Records de Francia del 2015. ¿Les pidieron permiso para editar, para sacar esta edición en Francia? Mira, yo vi en varios países, no solamente en Francia, lo vi en Estados Unidos, lo vi en Italia, en varios países, pero deben ser todas cosas que el mismo Sony lo hace. O hará sus colecciones, no sé cómo será eso, pero nunca nos enteramos si es real o no. Mira, yo creo sinceramente que nunca nadie le pidió permiso a nadie. Yo creo que ellos hacen un estudio de mercado y después deciden, porque realmente el reloj vendió muchísimos discos en su primera época, en la primera. Después ya no creo que haya sido muy discutido el tema de los derechos internacional o quien haya sido que lo editó. Ok, gracias. Ahora el tema de copyright con las cosas de YouTube ya cambia la cosa, porque ahí salta enseguida, ¿viste? El robot. Pero con esto de las ediciones que hacen por ahí en otros lugares del mundo, y son difíciles de controlar. De controlar, sí, exacto. Hay que meterse, gracias, en unos juicios y en toda la historia. Gracias a Pablo. Gracias. Bien, queremos escuchar también la presencia de las damas que tenemos acá dentro del público. Tenemos a Carla Morales de México. ¿Quiere hacer alguna consulta, Carla? También tenemos a María Clara de Argentina. María. Hola, amigo. Dame un momento, por favor. Es que me entró una llamada. Sigo con ustedes, denme un segundito, por favor. Claro que sí. Damos paso a María Clara de la Argentina. Adelante, María. No. Tiene que habilitar el micrófono, María. Micrófono, sí. Creo que sí. Bien, tenemos también a... Bueno, tenemos a Alite, tenemos a Daniel García. Tal vez quiera hacer una consulta. Se fueron todos, che. Se fueron. Tenemos aquí a Daniel. Gracias, Daniel. Bienvenido. Buenas. Estaba en la vista del video. Sí, bueno, antes que nada, agradecerles mucho por la muy interesante entrevista, ¿no? Y sobre las anécdotas y los datos que nos dieron. Yo quisiera consultarles una cosa más general. Básicamente, si pudieran comentaros un poco sobre, bandas o artistas musicales ustedes. ¿De aquel entonces cuando empezaron y a través de los años? ¿No? Lógicamente, se sabe mucho, o siempre se comenta, ¿no? De la relación del reloj con Deep Purple, de alguna forma u otra. Pero me imagino que también hubo muchas otras bandas que de alguna forma u otra los influenciaron, tanto del ámbito local en Argentina como del ámbito internacional. Mira, en el caso mío, los Beatles fueron los primeros que me influenciaron. Después, Spencer Davis Group me influenció mucho para cantar Tiwingo. Tiwingo es un cantante inglés internacional. Y después vinieron Deep Purple, que nos arrancó la cabeza. Led Zeppelin. Tremendo. Así que a partir de ahí seguimos adelante hasta que vinieron todos los demás, que eran impresionantes. O sea, Yes, Emerson, acá en Palme, Focus, qué sé yo, los Steppenwolf. Hay un montón de bandas impresionantes que si se quiere, uno lo escuchaba, ¿no? Y tenía esa cosa adentro, la cual hacía ejercer una creatividad individual también, ¿no? No sé si te contesta la pregunta. Sí, absolutamente, claro. En mi caso, es innegable que casi todos éramos influenciados por casi las mismas bandas, los mismos músicos. Yo también, o sea, por ejemplo, yo individualmente, el primero que me impactó fue Jimi Hendrix. Yo escuchaba otras cosas y un día conseguí porque ¿sabes qué pasa? Que también las influencias estaban dadas de manera en que nos llegaba la información. Entonces, en los años 70 no había tanta información, nos llegaban tan pocas cosas de las que había ya en Estados Unidos o en Europa, que realmente nosotros éramos influidos por casi los mismos músicos, todos los días. Entonces, decir
que quién no escuchó, que agarró, quién no habrá escuchado a Jimi Hendrix, a Deep Purple, a Led Zeppelin, y como Eduardo Fresa, yo tengo de los Beatles. Pero después hubo una evolución, y todos fuimos evolucionando casi en la misma forma, ¿no es cierto? Así que sí, yo también estoy muy influenciado por esos que te nombró Eduardo, y por, bueno, sigo influenciándome, ya que hoy en día tenemos la posibilidad de tener mucha información. Hoy en día apretás un botón y tenés todo. Pero ahí, todo en ahí, esa época, en esa época aparecía en esa época un tipo con un disco nuevo y estábamos... Íbamos todos a la casa a escucharlo. La casa escuchando como 20, 30 personas metidas ahí adentro escuchando el disco. Claro. Llegaban a un vuelo y estaban... De todas maneras, yo no me quedé con eso, a pesar de que fue mi enseñanza, no me quedé con esos. Yo sigo escuchando y sigo investigando. A mí me gusta mucho escuchar. Muchísimas gracias. Gracias por la consulta. María Clara y Lita, simplemente agradecerles por su música, su tiempo y esta charla de hoy. Los vi en Miramar en el último, antes de la pandemia. La rompieron, son grosos. Un abrazo enorme, un placer escucharlos. María Clara. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que participaron de esta charla y a los que lamentablemente no pudieron, bueno, una pena, pero les mando un abrazo también a todos los hermanos de Bolivia y de donde haya sido que lo escuchó, que lo escucharon, les mando un abrazo gigante y muchas gracias por el aguante y por estar realmente interesados en saber la historia de esto que es el reloj. Me gusta la palabra hermano, que utilizó, somos todos hermanos. Y todos los pueblos latinoamericanos somos uno, así que unidos, ¿no? Muchísimas gracias. Le mando un afecto muy grande a todos. Gracias. Estamos realmente muy complacidos, estamos muy contentos por haber tenido esta entrevista memorable, histórica. Por primera vez en Bolivia hemos tenido la presencia de dos grandes artistas internacionales, Eduardo Fresa y Osvaldo Zavala, el reloj. Queremos agradecer a todo el público presente que se ha dado cita, tanto de los ciudadanos en Argentina como en Bolivia. También en México, que nos han seguido. También tenemos gente de Colombia que nos ha acompañado en esta transmisión. Queremos agradecer a todo el equipo de la comunidad del vinilo que hizo posible esta transmisión, todo el equipo de trabajo. Queremos agradecer también a José Fernando Cajías, que nos ha ayudado en el tema de la publicidad y el marketing. Y también queremos agradecer a toda la gente que estuvo presente el día de hoy. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo y algún productor a ver si se prende y vamos a tocar a Bolivia, ¿no? Por supuesto. Gracias. ¡Empieza la fiesta! Vamos a comer empanadas. Mira, mira. Fernando, ya vamos a comer las empanadas. Voy a comer empanadas, mostrarle a nosotros. Espérate aquí. Hola. Gracias. Gracias, maestros. Hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias.